así luce el VIP del Microestadio Sudamericano. Ahí está la familia Rodríguez, que vio esta imagen en el muro de Facebook de Lucha Extrema. Siguió el paso uno, darle me gusta a la página de Lucha Extrema en Facebook. El segundo paso, darle me gusta a esta publicación y compartir la imagen que estás viendo en este momento a través de la pantalla de QM. Y podés estar presenciando la fecha siguiente de Lucha Extrema, cómodamente ubicado, cómodamente sentado en el VIP de nuestro microestadio sudamericano. Seguimos con la acción, seguimos con más lucha porque se viene la segunda de esta fecha. Y aparece el Demoledor. Hombre que tuvo su debut hace algunas fechas, nada más y nada menos que retando al ex campeón de Lucha Extrema, Bazooka 13. Ahí está el Demoledor. Ya ubicado para esta segunda lucha sobre el cuadrilátero, y aquí aparece su rival, el misterioso Nikos. Aparece Nico, que ya se ha metido al público en el bolsillo. Lindo combate en la previa. Mucha energía por el lado del Demoledor, gran técnica. Y destreza por el lado de Nikos. Nuevamente, como es habitual, Rodrigo García Rosendi va a impartir justicia en este segundo combate. Y comienzan a sentirse las voces en el microestadio sudamericano. Algunos con Demoledor, algunos con Nikos. Segunda lucha de esta fecha. Llave de inicio, comienza golpeando y castigando rápidamente Nikos. Tiene que soltar. Bien obedeciendo lo que dice Rodrigo García Rosendi, el árbitro de combate. Por parte de Nikos. Se mide, se estudia nuevamente, ingresan en lucha. Golpe al estómago, golpe a la cabeza. Lo lleva a la esquina, el Demoledor devuelve con la misma moneda. Nuevamente Rosendi reitera. Debe soltar, cuenta de protección. Si llega a 5, descalifica. Inteligente el Demoledor, soltó en 4. Comienza el golpe con golpe. Empieza a tornarse en una lucha callejera. Mayor poder para el Demoledor, haciendo honor a su nombre. Y con una lanza abajo, le saca todo el aire a Nikos. Cabezazo que impacta en parte del hombro y al pectoral derecho de Nikos. Golpes a la cabeza. Siente el castigo Nikos. Poco ortodoxo los movimientos del Demoledor, pero efectivos. Se nota en el rostro de sufrimiento de Nikos. Esquiva Nikos, cae para atrás, se levanta y una patada que llega a la espalda. Invertida y tacle. Ahí va con la llave Nikos. Hay conteo.
zafa y sale de la situación álgida agobiante el demoledor. Linda percha. Con un pequeño salto que le imprime más potencia al lazo al cuello. Plancha el demoledor, cuente Rosendi, uno, dos. Salen dos, disgusto del demoledor. Cabezazo a la altura del bíceps. Metió la palomita a lo Aldo Pedro Poy, el demoledor. Suplex y al suelo. Siente el dolor en la zona lumbar. Todo el aliento para Nikusa y conteo. Que a duras penas llega a dos. Tiene que golpear más el demoledor si quiere una victoria. Duro, Nikus. Buena preparación física para el de los pantalones blancos y rojos. A la esquina lo esquiva. Sigue esquivando, sube la tercera, mete una invertida, Nikus. Punta pie en el estómago, lo pisa. ¿Qué va a hacer, Nikus? Giro hacia adelante. Por arriba de la tercera. Golpe de espalda contra el abdomen del demoledor. Y el tackle que lo saca. Y el tackle que lo saca finalmente del cuadrilátero. Va a preparar algo, Nikus. Ahí está, y voló hacia afuera. Lindo movimiento. Lindo movimiento de Nikus. Utilizando la elasticidad de las sogas para volar más alto. Ahí estaba Nikus. Golpea la nuca. Lo vuelve a subir al demoledor. Que creo que por a esta altura de la lucha prácticamente ya se ha quedado sin respuesta. Lo que nos lleva a una victoria inminente de Nikus, que se toma su tiempo para vengar al público. Quería volar, Nikus lo frena el demoledor y lo saca del tercer esquinero. Uno, dos. Por muy poco, por muy poco, por muy poco. No se llevó la victoria el demoledor. Ahí está un rompequijadas. Está sentido el demoledor. Golpe al mentón. Lo lleva al esquinero. El lazo al cuello y sale Nikus hacia afuera. Se va a subir a la tercera. Ahí está Nikus. Lindo lazo con bueno, estupendo, fabuloso, colosal, descomunal. Victoria, 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 victoria. Victoria de Nikus. Gran vuelta desde la tercera con lazo. Y hace que Nikus se lleve la victoria ante el demoledor. Nada, gracias. Gracias por el apoyo de siempre que me brinda. La verdad que muchísimas gracias.
tribuneando un poco a Nicus, vendiendo humo. Ahora. Gracias. En serio, gracias. Me llena el alma. De verdad, de corazón. Ahora te voy a hablar a vos. Ego. Me cansé de escuchar tantas tonterías. De decir que eras el mejor de los debutantes y demás cosas. Nunca peleaste conmigo. Jamás. Y ahora, esto no va a terminar acá. Porque yo soy la llama, la verdad. A vos te hacía falta una gota de humildad y yo te la acabo de dar. Así que ahora prepárate. Ahí está, Nicus, no le gustó que el demoledor se autoproclame el mejor de los debutantes. Nicus se considera debutante. ¿Y qué le va a hacer? ¡No! ¡Y le pinta la cabeza! ¡Es la marca de Nicus! ¡Qué conexiones como estas! Entiendo que él se autoproclama el mejor debutante de la temporada por ahora. En la tarde de cabezas pintadas en la pantalla de QM. ¡No! ¡Vamos a la pausa y volvemos rápido para el final de Lucha Extrema! ¡Dale! Atención Ensenada, empezamos las vacaciones de invierno con todo. Sí, escuchaste bien, vamos a estar en Ensenada, toda la troupe de Lucha Extrema, el martes 19 a las 18, en el Polideportivo Municipal de Ensenada. No te podés perder esta presentación de la troupe más importante de Sudamérica, en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Lucha Extrema, empieza las vacaciones de invierno con todo.